La idea es descongestionar el tráfico vehicular que se genera acá en este sector, porque tenemos un gran volumen de vehículos, principalmente en horario de la tarde y en horario nocturno, que quieren ir hacia Zaragoza, San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán, y que tienen que pasar por un redondel, el cual genera parte de las congestiones vehiculares, porque no solo ingresan los que vienen de San Salvador hacia carretera al puerto, sino que también los que vienen de carretera al puerto hacia Santa Tecla, o los que vienen de Santa Tecla hacia carretera al puerto, o que utilizan el redondel para poder irse hacia San Salvador. Estamos haciendo excavaciones de cerca de 3.4 metros de altura. Las excavaciones que hicimos la semana pasada eran de cerca de 7 metros. Y estábamos trabajando prácticamente de 7 de la noche a 5 de la madrugada, y a las 5 de la madrugada pues ya teníamos el relleno listo para que los vehículos pudieran transitar nuevamente en la vía. Pues hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Vamos a seguir trabajando de esa forma, de 7 de la noche a 5 de la madrugada, para que todos los vehículos puedan transitar de manera más ágil y de manera más segura. El plazo de la obra son 360 días, quiere decir que para este mismo año ya vamos a haber terminado, el último trimestre de este año vamos a haber terminado ya este gran proyecto para todos los salvadoreños. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.